Bueno, ¿qué vamos a robarle el carro al hombre telaraña o qué? Órale, está bien. Sí, está bien. Cada vez, a las tiendas. Sea, sí. Tiendas. ¡Ya cállense! Vamos a hacer unas travesuras buenas ahorita. Y tú te van a poner abusados porque los voy a mandar a que. ¿Saben qué? Vamos a volar un estéreo porque trae ganas de oír estéreo. No, ¿para qué estéreo? Pues a mí me gusta, loco. Sí, para el carro, mejor el carro. Cállate mejor. Tú vas ahorita a la tienda. Va, es más, vamos a ir unos dos y se vuelan unos panes porque yo traigo hambre. ¿Quién trae hambre? Yo no. ¿Tú traes hambre? No. Pues no te vamos a dar nada ni te emociones. ¿Por qué no? Porque no quiero yo. Mami, ya entiendo que jale. Bueno, y ustedes, ahorita vamos y ustedes se vuelan un estéreo, ¿eh? Ustedes dos. Y tú, vas con el señor de la esquina y te vuelas unos refrescos. ¿Eh? Y no te duermas, ¿eh? Porque te ves mal. Ah, y tú, a la muchacha que andaba barriendo hace rato allá a la otra cuadra, le huele la escoba. No, porque aquí está haciendo mucho mugrero y no quiero que esté tanto mugrero. Porque no haces cochino, ya siéntate. No golpees. ¿Por qué no? Porque no. Es muy bonito con tu casita ya, fíjate. Y tú también, estás en silencio. Pónganse, Gustavo, porque ya nos tenemos que ir a ver qué nos transeamos, porque ahorita la cosa está un poco triste. ¿Sabes qué? No sé nada, me quiero salir de la pandilla. Mira, tú vas a hacer lo que yo te mande. No, ¿qué te parece? ¿Por qué? Porque yo digo, yo soy el mero mero. Yo soy el mero mero. ¡Órale! ¡Órale! ¡Vámonos! Tú, nene, te vas a portar bien. No vas a hacer caso a lo que yo te diga. ¡Siéntate! Está bien, discúlpame. Y no empieces con tus cosas aquí, mira. Nomás yo. Está bien. Si no, mira. Y el que se ponga el brinco aquí conmigo nomás. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Querías algo? Asustado. Bueno, ya saben, y vamos a hacer una travesura bien padre, vamos a darle una recha a toda la raza en Saltillo. ¿Qué les parece? Está bien, lo mato. Bueno, pero de uno por uno. Órale. Y vamos a asaltar los carros, vamos a quitarle los radios. Vamos a robarnos el pan. Ah, y los cassettes, porque a mí me gusta la música. Le robamos los cassettes y también vamos a secuestrar unos camiones. Camiones. Muchachos. Y los muchachos, vamos a ver qué onda, a ver, pues ponernos abusados ahí. Vámonos todos, ahorita. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y les cae, vámonos! ¡Vénganse, vamos a robar el estéreo! ¡Sorex! ¡Vénganse! ¡No me robo el estéreo! ¡Súbete las bocinas! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos, van a venir! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, ahí está viendo, señor, vamos a atacarla, ¿no? Vamos a sacar la bolsa. Estamos ganando, vamos a agarrar una feria, vamos a sacar. ¿Qué onda? Estamos en crisis. ¿Qué onda, no? ¿Cómo la ves? ¿La atacamos? Escóndete, que no veamos. Sobres, agáchate, ahí viene, compadre. Espérate. Estás tranquilo. Estás tranquilo. Tiro, a ver si corremos. ¡Sobres, ya hay un burrito! ¡Ay, auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay, vamos! ¡Vamos! 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 Bueno, ahorita tenemos que parar un mueble que sea camioneta. Carro, el que sea, y el que venga le damos una red. ¡Hombre! 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 Ahorita. Parece que... ¡Ay, ahí viene uno! ¡Parece que viene uno! Oye, espérate, tengo una buena onda. Tú. ¿Qué más? Suelta el sombrerito, este loco. Tú. Van y me traen un refresco porque hace mucho calor. Y ahorita que salgan, vamos a ver qué onda, pero van a traer unos refrescos.
algo para tomar bacano. Sí, un tamuchín. Algo machín, que esté rico. Que cale. Que cale, que raspe. Hombre, un tamuchín. Presidente. Presidente, lo que caiga. Se la traiga, ¿no? Pero rápido, Cigarros, cigarros. Cigarros, sobres. Cigarros, sobres. Sobres. ¡Ahora, vete! ¡Búscalo, sácalo todo, bolsalo! ¡Órale, córrele! ¡Bola! ¡Hable, por favor! ¡Órale! ¡Órale! ¡Échale! ¡Échale, tu cargo, de los astros! ¡Qué onda! ¡Aquí está el marrón! ¿Cómo ves? ¿Qué onda? ¿Chale, cómo está la piedra? ¿Cuántos son más o menos? ¿Y qué han hecho? ¿Les han robado? ¿Han robado carros? ¿Han abierto casas? Oye, no, pues es que está muy mal, porque debe ser, o sea, no debe ser. La juventud debe dedicarse a estudiar, a trabajar, ¿verdad? Pero pues lo malo es que, ¿dónde están? No veo a nadie. Mira, ahí está uno. ¿Eh? Está uno. Es de la pandilla ese. Ya me están diciendo que toda esa pandillita que estaban ocasionando muchos problemas. ¿Me vas a decir quiénes son todos los de tu raza? No, no me lo voy a decir nada. ¿Me vas a decir? No, no me lo voy a decir. ¿No vas a decir? ¿Me vas a decir o no vas a decir? ¿No? ¿Me vas a decir? Sí. A ver, dime quiénes son. El Tope. ¿El quién? El Tope, el Bigote. ¿Dónde vive? Voy a ir aquí a la vuelta y otro más para allá. ¿Quién es más? El Camote. ¿Quién más? Y otros más. No, dime quién es. El Chayote. ¿El Chayote? Bueno, pues parece mercado aquí. Sí, es el Tomate. ¿Sí? ¿Este no es de la pandilla? No, este no es. No, es pasártelo para allá. Bueno, vamos a ver. Mira, nada más ni mandado a hacer. Ahora sí, vas a marchar aquí tú también de una vez. Ándale, ahora sí. Así es como te quería pescar. Ahorita te voy a llevar para que pagues todo lo que han hecho ustedes. Y ustedes dan mal ejemplo. ¡Vámonos! ¿Dónde me lleva? Te voy a llevar a que te corrijan. No, es de mi casa. No, ¿cómo te voy a llevar a tu casa? Eso deberías haber pensado antes de hacer las cosas. ¡Órale, vámonos! Y esos son dos. ¡Ándale! ¡Ay! Así es como los queríamos pescar. ¡Ándale! ¡Échate en el cate, hijo!
Pues aquellos muchachos no vienen. Estoy esperando. Para... ¡Ándale! ¿Qué? Espérate, ¿qué? Con ¿qué? Que tú eres el líder de la pandilla. No, hombre, estás loco. ¿Cómo que no? No, hombre, estás loco. ¿Qué eres tú? No, no, José. ¿No eres? Pero... ¿Eres o no eres? Espérate. ¿Eres o no eres? No, no. ¿No eres? No. ¿No eres? Sí, hombre. Sí, eres. Sí, soy. ¡Ay! ¿Y por qué los andas sacando a todos los muchachos? Es que... Espérate. ¿Qué toca? Espérate. Solo tú eres niños inocentes. Los niños... Fantasía.